Radio Natividad 101.7 PM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. De nuevo con ustedes en los caminos de Jesús en esta introducción del Nuevo Testamento. Ya estamos llegando al final de esta jornada de grandes encuentros. Cuando digo grandes, porque han sido no solamente importantes por ser de la palabra de Dios, sino por la gran colaboración de todos ustedes, sus atenciones, sus respuestas y sobre todo el interés. Eh, el interés ha sido de todos. Así que compartimos pues, la alegría de haber podido estar caminando por esta senda de Jesús en la introducción al Nuevo Testamento. Si alguno tiene alguna interrogante, alguna pregunta, alguna sugerencia, algún cuestionamiento, puede hacerlo a través del de correo. Eh, electrónico caminosintro@gmail.com. También eh, si hemos tenido alguna dificultad últimamente por no haber bajado a tiempo las uh, los material de apoyo, pues sepan disculpar. Creo que todos estamos conscientes de las dificultades que hemos tenido eh, con la, los, los cortes de la energía eléctrica y lo mismo aquellas personas que no han podido responder a los tres cuestionarios. Si no lo consiguen, escriban a correo, al correo caminosintro@gmail.com y allí van a tener después la respuesta de parte del padre José Ricardo Robles. Ah, eh, ya prácticamente mañana en la próxima sección vamos a poner eh, la, el cuestionario para que puedan también aquellos que eh, están interesados en su eh, certificación puedan responderlo y enviarlo en la forma en que ya todos lo sabemos se va a colocar pues en la plataforma de la página web eh, diócesis de san cristóbal online punto online y si hay alguna dificultad pues eh, sepan que pueden comunicarse a nosotros a través de caminos intro arroba gmail quiero decirles también como ya lo señaláramos eh, anteriormente que en la última en el último cuestionario hubo unas preguntas que por motivos ajenos a nuestra voluntad no, eh, no fueron bien formuladas o eh, no fueron bien, dijéramos, eh, evaluadas. De manera que esas dos o tres preguntas se consideran como puntos a favor de aquellos que están haciendo eh, el, eh, eh, eso, esos cuestionarios. O sea, es importante que lo hagan, lo hagan para eh, que puedan entonces obtener... El debido eh, certificado avalado por la Universidad Católica del Táchira y la Diócesis de San Cristóbal. Queremos decirles también que después de unos días, ya al finalizar de esta sesión, vamos a indicar cuándo va a comenzar el próximo curso que va a tratar sobre la Eucaristía, las bases bíblicas, las bases eh, patrísticas, históricas y teológicas de la Eucaristía para luego meternos dentro de, 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 de la doctrina de la Eucaristía y repasar algunos aspectos como son la, la misa, la celebración eucarística y la pastoral, la espiritualidad y la eclesiología de la Eucaristía. Hoy vamos a ver una, un tema más bien eh, sencillo, sencillo en cuanto a su extensión, porque eh, vamos a, a, a dedicarnos a las cartas de San Juan, que son tres cartas. Las cartas de San Juan constituyen un gran, eh, una gran fuente, un gran tesoro de fe en el Dios de la palabra, en el interior también pues, de este, del cristianismo primitivo. Sobre todo porque la primera carta va a responder a crisis eh, de fe o crisis evangelizadoras o crisis provocadas en las comunidades de San Juan, o llamadas también Joánicas. A esta crisis hay que dar una respuesta adecuada, porque existen en la vida de la comunidad problemas morales, cristológicos, dogmáticos y éticos, que de muchas maneras perturban la vida de la comunidad y sobre todo la vivencia del Evangelio de Cristo. Y esto es normal, a medida que se va eh, eh, consolidando la comunidad, pues surgen inquietudes, inquietudes que pueden surgir. Por cuestionamientos, por interrogantes o por falsos maestros, como ya lo vimos también en el caso de San Pablo. Desde la antigüedad, las cartas llamadas de San Juan han estado emparentadas con el cuarto evangelio y el Apocalipsis. Por eso se habla, eh, junto a eh, todos estos, eh, estos cinco eh, textos: Juan, el Evangelio, las tres cartas y el, y el Apocalipsis, que forman parte de lo que se llama el cuerpo joánico. La comunidad de origen y el ambiente que ha generado estos escritos es juánico, es decir, un ambiente profundamente señalado por la catequesis y por el testimonio del apóstol, el amigo de Jesús, Juan, quien, lo, quien tuvo un conocimiento muy particular, muy peculiar, por ser amigo personal de, de, de Jesús y también por su vinculación con la Virgen María. Este elemento indiscutible es fundamental para autorizar un estudio que confronta particularmente estos textos y lo pone en continuidad. De hecho, antes de la efectiva mano del redactor de una u otra obra, es importante aprovechar la preparación fundamental. Los testimonios antiguos y los autores modernos eh, se dividen después un poco sobre el problema del autor material. Al principio, eh, Papías, discípulo de Juan y compañero de Policarpo, distinguía de hecho claramente entre un apóstol llamado Juan y un presbítero también llamado Juan. También Eusebio nos conduce a la tradición de las dos tumbas de Juan en Éfeso y considera al presbítero como el autor del Apocalipsis. Por otra parte, Eusebio en su historia eclesiástica narra que Papías ha utilizado la primera carta de San Juan como texto acreditado y que por todos los antiguos se tenía la referencia del apóstol para la primera carta, mientras se discutían el de los dos menores. Aunque no podemos conocer directamente un estilo literario, para referirnos al apóstol podemos tomar el tipo de sensibilidad y de experiencia religiosa que se trasluce, hecho muy importante e interesante para nuestra lectura y comprensión, es decir, tiene prácticamente el mismo estilo, el mismo vocabulario, las mismas... Um, inquietudes aun cuando haya algunas eh, eh, caracterizaciones particulares sobre todo en el caso del libro del apocalipsis policarpo ireneo clemente tertuliano que son padres de la iglesia citan las cartas de san juan como texto acreditado lo mismo sucede en los concilios de hipona y de cartago que acogen después de la discusión las cartas menores la segunda y tercera de san juan en el canon de la Iglesia. Ya el Concilio de Cartago utilizaba la segunda y tercera de San Juan como textos pues aceptados acreditados por la Iglesia. Estos dos pequeños escritos cuya presencia en los grandes manuscritos es evidente y su llegada a nuestras Biblias modernas nos parece que merecen toda la atención como testimonio y atención recibidas en los siglos originarios. Existe una unidad entre las tres cartas, y no creemos que se trate de autores diversos, porque es igual el tipo de ambiente donde nacen. El género literario es el de carta. Ya hablamos cuando nos referíamos a la Carta a Filemón y la Carta a los Filepenses, que no todas las cartas tienen que ser largas, son cartas que pueden ser cortas, pero ricas en contenido. Eh, puede ser que sea eh, dirigida a una comunidad como a la Iglesia Universal como sería el caso de San Juan. Las cartas de San Juan son propiamente cartas de manera que aunque solo por la extensión le podemos atribuir a una la primera que es muy larga, un poco más larga. Sin embargo, también se puede aplicar a las dos menores la caracterización de la carta. Eh, este, tienen estas las tres tienen saludos iniciales con la presentación de quien suscribe y quien recibe el desarrollo de algunas cuestiones bastante delineadas que motivan que la misma carta y que tratan al menos en parte la situación particular del destinatario al cual se dirige quien escribe. La conclusión contiene nuevamente los saludos y cualquier expresión sintética de la despedida. Estos elementos los reconocemos solamente en los dos breves escritos que nosotros de denominamos segunda y tercera carta. Son mensajes muy admirados, sintéticos, que ocupan prácticamente un solo folio de papiro, de manera que son ágilmente redactados y hasta transportados. Es muy vivaz la presencia de la situación sobre la que intervienen, porque son verdaderos escritos ocasionados por alguna dificultad eclesial por la que el apóstol siente el deber de tomar posición. En cuanto a la primera carta de San Juan, hay una situación un poco más diversa. Al inicio hay un prólogo que quiere motivar el escrito pero solo indirectamente delinea a los interlocutores. Es una señal evidente que prevalece absolutamente respecto a su redacción, el contenido de cuanto viene propuesto. Eh, prosiguiendo en el texto de la primera carta, estamos acompañados de una reflexión amplia, muy estructurada, como lo vamos a ver dentro de un momento, a través de la que emerge un cuadro de referencia de los destinatarios que están en la mente del autor. Pero casi como elemento marginal que sirve para concretizar, no para provocar el mensaje. La reflexión se desarrolla de manera libre y amplia. Eh, todo esto se comprende porque se trata de un texto dirigido que viene mandado a una iglesia o a más de una. Por eso también se le puede considerar como parte de las las escuelas, eh, las uh, letras, las uh, cartas, las epístolas católicas pero dentro de la referencia concreta del cuerpo Joánico. El desarrollo formal y continuístico trata de una meditación, de una exposición sintética, pero completa acerca de la existencia cristiana, enviada para que pueda ser patrimonio común de reflexión y de crecimiento. Hay un deseo de anunciar al Señor que une a los apóstoles preocupados de fundar comunidades de conducir a la autonomía y de seguirle a distancia, sobre todo en los momentos de particular tensión, para ayudarle a vivir la fidelidad al mensaje recibido. En esta situación podemos colocar este escrito como reflexión global y organizada sobre la condición de vida de los creyentes, sobre las consecuencias de ser bautizados y miembros de la comunidad dirigida a una comunidad particular, pero de manera que pueda ser leída y también edificar otras comunidades diferentes. ¿Cuáles son los destinatarios? En cuanto a la tercera carta de San Juan, el presbítero escribe a Gallo, un discípulo fiel que estima, para buscar de cabalgar el bloque de impostores por uno que se ha proclamado responsable de la comunidad e impide el contacto con el autor del escrito. No se trata tanto de contestar las instituciones o una organización jerárquica en la comunidad, sino de descalzar un comportamiento indigno de alguien, que se sería la soberbia de diótrefes. El que reescribe reconoce por sí mismo la función de guía y reconoce como valor fundamental la acogida de los misioneros en la iglesia, hasta tal punto que su refutación se, responde, se corresponde a una herejía. La segunda carta puede ser leída como una primera intervención más general, no todavía directa a personas específicas. El autor se dirige a una comunidad independiente de él, por origen y custodia, visitada y todavía por visitar, en la que se está desarrollando una situación de riesgo, en la que la dificultad para acoger el anuncio en su originalidad parece llegar a atacar el misterio mismo de la encarnación. Y en cuanto a la primera carta de San Juan, la solución adoptada por Juan es escribir entonces un segundo billete, un, un segundo eh, escrito, esta vez a alguien del que se fía, no en términos generales, sino con acusaciones directas, nominales, para conducir a distancia una intervención. Esta experiencia podría motivar después, una vez tranquilizada la situación, un escrito más amplio, dirigido no solamente a una comunidad particular, sino como ya lo indicamos, a varias comunidades unidas por la misma relación con el apóstol Juan, para ayudarle a estirpar las desviaciones de la predicación. Dejando el tono directo y polémico, así como las exigencias de brevedad y rapidez, se abre la posibilidad de una especie de encíclica, esta primera carta, que consigne el núcleo esencial de un anuncio para guardarlo en el tiempo, también cuando no suceda más el que ha visto y tocado, a guardarlo en integridad. Este texto es reconocido en la primera carta de San Juan. Las amenazas de los falsos profetas contempladas en el cuarto Evangelio y en la primera carta y las cartas de Ignacio de Antioquía posteriormente permiten datar la primera de San Juan a finales del siglo I. Esta carta pudo ser dirigida, como ya lo indicamos, a varias comunidades de Asia Menor, como afirma San Ireneo y otros autores recientes. La segunda carta de Juan debemos situarla en un tiempo cercano a la primera, mientras que la tercera de San Juan refleja una constitución eclesial que permite reconocer en ella los inicios del episcopado monárquico, es decir, a finales del siglo I o quizás a principios del siglo II. Vamos ahora a detenernos un momentico en la primera carta de San Juan. Esta es un escrito sublime en el interior del Nuevo Testamento, denso por su teología, rico por su estructura, elevado por su alta espiritualidad, donde se penetra en el conocimiento de Dios y se adquiere la definición más exacta acerca de Dios. De hecho, lo define como Dios amor. En ella se habla precisamente de ese Dios amor. Y la realidad del amor resuma en el interior de la carta como la clave interpretativa de este escrito realizado por San Juan. No olvidemos que este también es un tema recurrente en el Evangelio que ha escrito Juan. Nosotros hablamos de la estructura del escrito, de su teología y concluimos con una nota sobre lo que llamamos el coma Joanneum. Ya vamos a ver qué significa esto. La estructura. El inicio de la carta contiene un prólogo, los primeros cuatro versículos. Después vamos a, a retornar sobre ellos. Es la realidad que nos indica dónde se quiere llegar y ofrecer las credenciales para llegar a esta subida. Nosotros contemplamos en este escrito tres partes fundamentales: el camino en la luz, la obra de la justicia y el amor del creyente. Tres partes, pues, que constituyen esta primera carta de San Juan. La primera eh, parte la denominamos el camino de la luz. Hay una serie de observaciones que presenta la comprensión de Dios como luz. Esto es un tema también que está presente allá en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Yo soy la luz del mundo. Se observa así como en la vida del discípulo se realiza en contraste la luz con el pecado. Capítulo primero, versículo 5 al capítulo 2, versículo 2 de la primera San Juan, como se presenta pues también eh, el nuevo mandamiento del amor fraterno, en el capítulo 2, versículo 3 a 11, y cómo Dios acompaña la fe de los suyos con un don especial, el don de la verdad. Entonces, en este camino de la luz nos encontramos pues con tres, eh, con tres como observaciones particulares. Eh, la luz que es contraria al pecado, el nuevo mandamiento del amor fraterno y el acompañamiento de Dios a la fe de los suyos como parte del don de la verdad. Entonces, así tenemos pues eh, ya lo que contiene esta primera parte. Antes, el autor ha presentado cómo se exper experimenta la vida cristiana. El segundo momento, la segunda parte de la primera carta, la denominamos la obra de la justicia y presenta a Dios como justo y se descubre como el pecado como el pecado no tiene mucho espacio en la vida de los hijos del justo. La verdad es presentada por el espíritu que se nos ha dado para que el creyente la pueda reconocer y seguir, capítulo cuarto, versículo 1 al 6. Y la tercera parte habla del amor del creyente la tercera parte es como el culmen de la carta. Dios es amor. Frente a esta verdad no hay mucho espacio para detenerse a considerar el pecado. No queda sino tratar el amor y la fe, pero la conducta humana revela cómo es difícil distinguir estas dos actitudes. Se descubre que el amor que se vive está indicado por la fe y que la fe no puede más que expresarse y alimentarse del amor. La contemplación del amor que se está viviendo la hace reconducir al amor de Dios revelado en Cristo, fuente del amor recíproco de la comunidad. Capítulo 4, versículo 7 al 21 de la primera de San Juan. El testimonio del amor revela el fundamento de la fe en la autoridad y en la veracidad por el testimonio de la encarnación, lo cual aparece en el capítulo 5, versículo 1 al 12. Y el escrito concluye con la condición de los fieles ante el amor. Versículo 13 al 21 del capítulo 5. En cuanto a su teología, el autor de nuestra carta tiene una rica teología, una exposición teológica rica en contenido. En primer lugar, se nos habla de las incompatibilidades, es decir, un cristiano en el que esté ausente la preocupación por el hermano no vive una auténtica vida cristiana. La fe no tiene sentido si permanece en una actitud meramente egoísta y no se abre a la realidad universal de los otros. Capítulo 2, versículo 9, capítulo 3, versículo 17. San Juan no escribe estas realidades para exhortar a los cristianos a practicar mejor el amor del prójimo, sino para desenmascarar un comportamiento inadecuado. Lo que prima es el cristianismo, la relación entre Dios y el hombre llevada a cabo por Jesucristo. En segundo lugar, Juan observa la existencia de dos reinos y cada ser, cada grupo pertenece necesariamente a uno o a otro. El autor rasga la misma realidad humana para dar paso a ver de una parte el misterio de Dios y de otra el del anticristo, el adversario. Como lo dice en el capítulo 2, versículo 29, capítulo 3, versículo 8 y 10. Se trata en definitiva de dos mundos por los que puede optar el cristiano, o Dios, o el anticristo, o el mal. Esta disyuntiva conduce a realizar en la misma existencia cristiana un verdadero discernimiento para llegar al conocimiento de Dios en el marco siempre sublime de la fe, la esperanza y el amor. Y en tercer lugar, el apóstol subraya el hecho sublime de la encarnación. Vuelve el tema de la encarnación. No olvidemos que en el capítulo primero, versículo 14, se nos habla de la encarnación, de la palabra hecha carne. Dios se hizo carne y llama a los doctores que nieguen la plena humanidad de Jesús, eh, de, denominándolos anticristos. Esta humanidad de Cristo se proclama a través de lo que en ella desconcierta, es decir, su muerte, y como víctima expiatoria. San Juan propone la figura de Jesús en su actuación y en el ofrecimiento de su vida. Capítulo 3, versículo 16 de la primera de San Juan. En cuarto lugar, quiere expresar los diferentes aspectos de una experiencia que se percibe en la comunión con Dios. De ahí que usa tres verbos en esta carta que son sinónimos. Creer, conocer, amar. La fe supone siempre una decisión libre, una aceptación de la persona de Cristo, con rechazo a otra vinculación religiosa. No es una fe ciega, sino que conoce su objeto, por tanto está fundamentada, es decir, sabe el creyente por qué y para qué cree, cómo cree y en quién cree. No se trata de una operación intelectual que requiere unos conocimientos elevados, sino que se aplica la relación íntima de dos seres y el conocimiento equivale a amar. Y así la fe, el conocimiento y el amor son una comunión íntima de dos seres, de forma que el creyente puede afirmar que Dios está en él y que recíprocamente él está en Dios. Y de esto, da testimonio aquel que ha visto y ha creído. Para finalizar esta parte dedicada a la primera carta de San Juan, vamos a hablar de algo que en la actualidad está zanjado en sentido negativo, el comma Johaneu, porque estas palabras se añadieron al texto de la primera carta de San Juan, posiblemente colocadas al margen del manuscrito. Y dichas palabras constituyen una interpolación. El texto de este pasaje afirma, capítulo 5, versículos 7 al 8, porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu y el agua y la sangre, y los tres son uno. La glosa añadida, alguien que la puso al margen, dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres son uno. Es una glosa que no se encuentra en la primera carta de San Juan. Se trata de una nota al margen de la carta que posiblemente eh, la puso el autor para explicar a los lectores una exégesis de lo que contenían los versos antes mencionados. Subrayamos que en la actualidad el famoso comma Johaneu por si acaso lo aparecen en algún libro o en alguna introducción que ustedes lean, no tiene trascendencia en los estudios jovánicos. Pero esta tarea pertenece a lo que se llama la crítica textual, es decir, a aquellos que están buscando verdaderamente llegar al texto más original posible. Ninguno de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento, excepto algunas copias, contienen el versículo con los tres testigos celestes. Los manuscritos latinos más antiguos tampoco los contienen, con lo cual no hay posibilidad de que haya figurado en el texto original de la carta. Entonces, lo, lo, lo decimos pues a título de información. Eh, vamos ahora a ver un poco en líneas generales eh, la segunda carta de San Juan. Es muy corta, incluso no tiene capítulo sino versículo. La segunda carta de San Juan fue dirigida a una comunidad denominada la elegida, entre comillas. Este término expresa de muchas maneras el concepto de elección. Es decir, la iglesia es una comunidad de elegidos, en virtud de nuestra incorporación a Cristo, mediante el bautismo que nos consagra, hijos de Dios, salvados por Cristo y santificados por el Espíritu. Hay dos notas características en este escrito. En primer lugar, el contenido de la segunda carta. Y en segundo lugar, señalamos quién es el autor y describimos la composición de nuestro escrito. El contenido de la segunda carta eh, es muy sencillo porque tiene apenas tres versículos, una simple hoja de papiro, tal como aparecen en los manuscritos del Nuevo Testamento. Pero estos versos tienen un gran contenido teológico que vamos a, a presentar en cinco puntos de acuerdo a lo siguiente que vamos a decir. En los versículos 1 al 3 manifiesta en el saludo a la señora elegida, es decir, la iglesia, y a sus hijos el amor en la verdad, acompañada de la gracia y de la misericordia y sus frutos, la paz generada por el amor y la verdad divina. En los versículos 4 al 6 se nos habla del mandamiento nuevo. La carta es una exhortación a proseguir el camino de la salvación. Inaugurada en los nuevos tiempos por Cristo, sobre todo en el amor y la verdad, para no caer en la tentación que ofrecían en aquella época los gnósticos, los de la filosofía gnóstica. Estos pretendían un dualismo ontológico de dos realidades, de una parte el bien y de otra parte el mal. Vivir en Dios supone vivir siempre en el amor y en la verdad y conlleva gustar esta realidad y hacerla motivo de alegría. Así caminar en la verdad es expresar en nuestra propia vida el mandamiento nuevo recibido del Padre, amarnos los unos a los otros. Jesús es el gran revelador de este amor a todos los hermanos. La novedad del amor inaugurada por Cristo permanece entonces perenne y se ofrece a los discípulos. En un tercer momento los versículos 7 al 11 habla de los seductores que podrían ser considerados como lo llamaba San Pablo, los falsos maestros, los seductores son personas que se equivocan y hacen equivocarse a los demás. En realidad mienten con su misma vida y no hacen propia la confesión de fe en la encarnación. Estos enemigos de la iglesia se convierten en el caballo de batalla que los cristianos primitivos deben vencer con las armas de la fidelidad y la verdad frente a la mentira y el engaño, verdaderos poderes del mundo que no recibe a Cristo. En un cuarto momento, los versículos 12 a 13, se nos presenta ya al final eh, el saludo y expresa un gran contenido teológico, el descubrimiento de guardar celosamente que Jesús ha venido en la carne y esta realidad humana concreta e inmediata se manifiesta en la comunidad de los hombres. La iglesia, que debe gustar la verdad del hecho con alegría, que conduce a la plenitud del diálogo entre los hermanos, que conforma la comunidad de los hijos de Dios, porque se ha revelado la palabra de la vida. La carta fue escrita por el presbítero, que ya lo mencionamos al inicio, y para su composición es preciso saber algunas consideraciones. Al principio, costó que fuera aceptada en el canon del Nuevo Testamento. El presbítero de quien se habla pudiera ser Juan, Juan Cebedeo, lo que sí parece cobrar visos de autentidad y su pertenencia ciertamente al círculo joánico esta carta tarda en ser aceptada en el canon y se discutió su origen apostólico pero posteriormente fue atribuida a una personalidad tan influyente a juan en el primitivo cristianismo y el presbítero es juan cebedeo al que se refiere nuestro escrito podría ser eso el juan el hijo del cebedeo a quien ya menciona papías como ya lo indicáramos la identidad joánica de nuestra carta es indiscutible eh, esta carta se parece a la primera de Juan y tiene muchas afinidades con el cuarto Evangelio. Ya indicamos pues en el estilo, en el vocabulario, estas cartas tienen una gran similitud con eh, el Evangelio. O similitud por lo menos tienen eh, mucha cercanía con el vocabulario del Evangelio. La tercera carta de San Juan apenas tiene 15 versículos. Es un escrito brevísimo como la segunda carta de San Juan y junto con la famosa carta de judas constituyen uno de los escritos más pequeños del nuevo testamento pero no por ello exento de numerosos estudios por parte de los ségetas y los especialistas de lo que llamamos el cuerpo joánico como la segunda carta es un recibo o billete enviado a la comunidad eclesial en la que el presbítero nos presenta su relación con tres personas para concluir con un saludo final Cuatro características portadoras de un gran contenido teológico compendian este brevísimo escrito. En primer lugar, la misiva que dirige a Gallo, alguien que tiene fuerza y prestigio en la comunidad, no según el poder humano, sino en la experiencia y en el camino de la verdad. En segundo lugar, el presbítero reprueba, reprueba la conducta de Diótrefes por su ambición a ocupar un puesto de, entre comillas, dignidad, el primer puesto en la comunidad. Y en tercer lugar, el autor hace un canto a favor de Demetrio. En cuarto lugar, reitera lo mucho que ha de escribir a Gallo, a quien dirige este breve escrito, pero espera hablar con él pronto. Entonces, encontramos tres grandes partes. La primera dirigida a Gallo, en los versículos 3 al 8. Este nombre aparece en el Nuevo Testamento cuatro veces, en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, 29, 24, en la primera carta de los Corintios 1, 14 y en Romano 16, 23. Es un nombre común en el ambiente eh, helenístico, difícil de probar su identidad, porque las constituciones apostólicas elaboradas en torno al, al año 380 hablan de un tal gallo, puesto que Juan como jefe de la comunidad de Pérgamo, donde también ejercía como obispo. A nosotros, lectores de esta carta de San Juan, nos parece, nos parece importante la verdad de Gallo, como el secreto de su propia vida que se manifiesta en su comportamiento cristiano. No un comportamiento adquirido, sino la verdad de Jesús que él ha sabido acoger, del que ha recibido la revelación a través de su manera de ser, de apoyar a la comunidad y de darse a los hermanos. Luego, en los versículos 9 a 11, eh, el autor se hace mención. De Diótrefes. La comunidad cristiana es una comunidad de personas con límites que se deben denunciar en aras a la buena marcha de la eclesialidad. No ocurre nada cuando se denuncia el comportamiento de alguien que impide esa buena marcha y sobre todo la armonía de la vida cristiana. Este Diótrefes al que denuncia públicamente San Juan era alguien que ambicionaba ser el primero, el primer puesto y se dedica a impedir... Lo que quieren vivir una, los que quieren vivir una vida cristiana auténtica y la fórmula que utiliza es la expulsión, con lo cual su osadía es aún mayor y le reprueba su conducta en la vida de la iglesia como aquel que actuando de esa manera no ha visto a Dios, es decir, ni le conoce ni ha experimentado a Dios en su propia vida. Y en el versículo 12, 12 hace referencia a Demetrio. Si el autor corrige la presencia del mal en la vida de la comunidad, no puede desdeñar el bien, lo bueno que existe. La bondad vence siempre al mal en la propia historia, que es el caso de Demetrio, al que dedica un verso rico en contenido, donde el presbítero hace un canto de Demetrio, un personaje que aparece en el Nuevo Testamento como fabricante de los ídolos de la diosa Artemisa en Éfeso, cuyo hecho provoca la revuelta de los plateros contra la predicación del evangelio por parte de Pablo. Las constituciones apostólicas ya recordadas lo presentan como propuesto por el mismo Juan a la iglesia de Filadelfia. No sabemos en verdad quién era este Demetrio, pero es posible que sea aquel que Gallo defiende de la conducta llevada a cabo por trefes La verdad de Demetrio es la misma verdad, es decir, la autenticidad y la transparencia de su vida conforme a la revelación cristiana que está manifestada ante todos. Antes de terminar esta sesión, vamos a leer un momento unos versículos que considero que nos permiten entender todo el andamiaje de Juan y de estas tres cartas. Son los primeros versículos de la primera de Juan. Las vamos a leer. Tomen ustedes su Biblia, capítulo primero, versículos 1 a 4 de la eh, primera carta de San Juan. Dice así. Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida. Porque la vida se dio a conocer, hemos visto la vida eterna. Hablamos de ella y se la anunciamos aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído. Se lo anunciamos también a ustedes para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y le escribimos esto para que sea mayor nuestra alegría. Fíjense que en estos cuatro versículos podemos encontrar alguna reminiscencia del prólogo, aquel que era desde el principio. También lo que hemos visto, lo que hemos oído. Esto hace referencia también a aquello que se encontró Jesús con el, cuando tuvo la, el desafío que le dio a Tomás. Pero también hay una referencia a la encarnación, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Es decir, la palabra que es vida, la palabra que se encarnó, capítulo primero, versículo 14 del Evangelio. Y esa vida que se dio a conocer es la vida eterna, versículo 4 del capítulo primero. Y lo que hemos visto y oído, como lo dirá también con alegría en el capítulo primero, versículo 4, es lo que dice el Señor en su reclamo a Tomás. Miran. Dichosos los que van a ver con los ojos de la fe, dichosos los que sin ver con los ojos de la carne van a creer. Y por otra parte también todo lo referente a la comunión, a la unidad que debe existir entre los creyentes y Dios, la comunión con nosotros, que es la el reflejo de la comunión entre Dios Padre y el Hijo. Bien, estamos llegando al término de esta antepenúltima sesión o una de las últimas, penúltimas, antepenúltimas sesiones. En la próxima vamos a tratar un tema bien interesante como lo es el Apocalipsis con la referencia concreta, dijéramos, a lo que significa ese libro. Si alguno tiene alguna indicación, alguna comunicación, alguna pregunta, no deje de hacerla llegar a través del de correo. Eh, caminos Intro arroba gmail .com. y a la vez eh, no dejen de buscar ya eh, eh, todo lo referente a estas cartas a las de san, de san pablo carta a los hebreos las cartas católicas y toda la, la literatura de san juan en eh, diócesis de san cristóbal online online que dios nos siga bendiciendo y que él que es la luz nos acompañe en todo momento hasta la próxima sección. Que Dios los bendiga. La Diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentaron el curso bíblico por los caminos de Jesús con Monseñor Mario Moronta.